Se trata de una exhortación que recoge fielmente la gran tradición de la Iglesia sobre la familia, basada en el amor, fiel y para siempre, de esposo y esposa, que se prolonga en la generación, mantenimiento, educación de los hijos, base de una relación personal e interpersonal y de toda convivencia. No hay por eso aportaciones nuevas a la doctrina de siempre. Hay un enfoque nuevo, muy pastoral, de misericordia y verdad ensambladas. Pero tiene una gran particularidad, que es el realismo con que se aborda el tema. Se tienen en cuenta las múltiples y variadas situaciones de las familias, los gozos y esperanzas, los sufrimientos y penas, las dificultades y las alegrías de las familias actuales. Toca el tema muy apegado a la realidad, con pocas concesiones a teorías, abstracciones o idealismos. Baja a la arena y, como se dice vulgarmente, se moja. Se moja también con las heridas que hieren actualmente a las familias. No escamotea ni oculta esas heridas. Está escrita con un grandísimo amor a la familia y a las familias, con las que comparte sus sufrimientos, sus trabajos, sus alegrías, sus logros, sus problemas, sus esperanzas. No es una reflexión teórica sobre el amor, sino el amor y la familia y estas familias, cada una en concreto. Las asume las alegrías y las penas y las hace suyas. Las comprende. Está escrita con gran comprensión y compasión, con misericordia, rasgo característico de este Papa. Amoris Laetitia formula para todos, para los pastores, estamos aquí, pero también para los fieles, para cada uno de los cristianos, un desafío radical y plenamente evangélico, como es cambiar nuestro enfoque minimalista respecto a la familia, y no solo respecto a la familia, en general respecto al ser humano. Tenemos un largo trabajo que es profundizar en sus enseñanzas para que veamos realmente la gran riqueza y la gran esperanza que suscita de una renovación del mundo, digo del mundo, de la sociedad, renovando la familia, dando la vitalidad que tiene la familia en sí misma. Habrá un mundo verdaderamente nuevo, habrá un mundo sin terrorismo, por ejemplo, también habrá un mundo de paz, también. Nos ponen, como ha dicho, un grandísimo reto a todos, a las familias, a los obispos, a los sacerdotes, a los novios, a los jóvenes, a todos, pone un reto. Y es llevar el núcleo fundamental, que es la familia, que es realidad de amor y escuela de amor. Donde se comparte todo, también los sufrimientos. Existen muchos los sufrimientos, mucho. Porque hay muchas familias que están sufriendo mucho. Y no simplemente el sufrimiento de las estrecheces económicas, y tantos sufrimientos, tantas incomprensiones, tantas cosas. Estamos viendo todos los días, ¿sí? Pues todo eso la Iglesia lo siente como propios ante la familia. Y eso realmente nos va a suponer una renovación de la pastoral familiar, como ha dicho don Juan Andrés. Porque dice que hay que tener una actitud de comprensión, una actitud de cercanía, y que no se considere en absoluto fuera de la Iglesia. Y una atención particular, específica para ellos, todos los divorciados. Que en eso lo que hace también es renovar o actualizar lo que el Papa ya Juan Pablo II decía, familiares y consorcio. Que eso involucra también muchos pasos. Una pastoral de los divorciados es muy necesaria. No es un texto para leerlo todo seguido, no solamente porque es largo, sino porque lleva muchas veces a cerrarlo y disfrutarlo. Pienso que es un texto que realmente engancha, por una parte, y por otra parte, bueno, es como leer poesía, ¿no? O sea, realmente tiene una belleza el texto.